Ron Lamia muestra la importancia de incluir suficientes minerales en su dieta. Va por culo, corre. Hombre, pero si lo vas a hacer en arma, no te preocupa tanto el copy, ¿no? O arma tiene la política... No. O sea, no tendría mucho sentido que tengan la misma política de copy, porque el 99% de los servidores te los cargas. Te decía yo, digo... Si uno de los servidores más guapos que vi en mi vida tenía que ver con Metro. Ya, literalmente, el juego de Metro. Sí, eso sí. Obviamente, si te lo inventas... Nadie te puede decir, pues de hecho esto no es así porque... No, 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 no. ¿Sabes? Como esta, son una práctica y sabrosa manera para los tiburones de aumentar su dosis de proteínas. ¿Te refieres a si quiero saberlo? Es que no entendí el mensaje de si quieres cómo se llama. Creo que el autocorrector te ha jugado una mala... Ah, sí, dime. Aquí hay algo que no estoy viendo. Claro, imagino que pillarás un concepto para el servidor un poco más... No tanto jugador contra jugador, ¿no? Cosa que eso
Eso me gusta mucho más, tío. De hecho, en el servi... ahí en el servidor. En el clan que yo tenía de Milsim, hacíamos eso. Teníamos un servidor donde era público el entrar, pero nosotros, como división, éramos quien protegíamos y tal. Y estaba programado distintos... tenían programados como distintas fuerzas terroristas, lo llamábamos nosotros. Que era simplemente que cada, yo qué sé, a media hora, una hora más o menos, tenían como un pelotón que reclutaban ellos, y nuestro trabajo era simplemente... hacer la vida fácil para el resto de ciudadanía que eran jugadores públicos. ¿Sabes? Entonces, nosotros teníamos nuestro milsim porque nos dedicábamos a entrenar, nos dedicábamos a estar en base haciendo nuestras cosas y nos iban dando avisos. Molaba bastante el concepto. Un concepto que no volví a ver nunca, por cierto. Joder, pues está bien. Ya, hola. No tengo muy claro qué está pasando. Oh, se ve que debajo el suelo.
¿Ves? Eso es lo que mola. Pues escúchame. Si consigues escribir algo que quede guapo, te lo puedo incluso llegar a mover yo, porque eso va a interesar mucho. En plan, mover yo me refiero a llegar a más gente, ¿sabes? Cuando lo tengas más o menos. Vale. No llego ni de coña. Vale. Queremos agradecer a Soluciones Sunshine su apoyo que ha hecho posible este programa. Queremos recordar a nuestro público que la clonación en masa y la manipulación genética es hoy más segura que nunca para nuestros militares. Bien. El tiburón labia puede alcanzar gran tamaño a través de una dieta selectiva. Vale, sí. Me parece bien.
Okay, ya está. Solo allí me sirven un sacerdote decente. Y no me tiene en la noche. Ahí está. El azote del pantano. Bayou Willy. En esta guerra de desgaste entre el hombre y la naturaleza. No se pierden la oportunidad de participar en una matanza gratuita.